aburrimiento. Me he estado los domingos. Para allá. Se venía un alba en el vecindario, ¿mí? Dios, mami, ¿qué ustedes hacían los domingos? Ah, si iban a pescar y a cazar y esas cosas. Chico, porque aquí la verdad que es que hay tantas cosas que hacer, pero como uno que se vuelve una porquería toda la semana haciendo lo mismo, que si el corri-corre, que si los libretos, que si el teatro. ¿Qué era más fácil cuando ustedes estaban? Me imagino, haciendo muchachos nada más era lo que hacían ustedes. Ay, mío, si pasara por ahí, por lo menos, aunque fuera doña Arcadia, para entrarme de algún chisme. ¿Qué ha pasado? Está todo el mundo en las tiendas buscando a comprar. Ya para allá, mira. Esta gracia dejó todavía la ceniza del domino de anoche, mira. Será vaga. Pero una cervecita como que cae bien para abrir los ojos. Tranquilito. Espérate, que esto es la caja de sorpresa. Esto es una caja de sorpresa, ¿no digo yo? Ajá. Mira para allá. Será vaga. Contarle que... Bueno. Contarle que no le regrete las gavetas. Mira dónde me pone el abridor. No digo yo. Ay. Ah. ¿Y Tuti? Esa se levanta hoy a las 4 de la tarde porque... Anoche eso fue... A todo lo que da. Oye. Déjate. Búscale una... Una servilletita. Sí, sí. Sí, no digo yo. Ni el patio puede ser uno si este don Seferino está desde que grabó el disco ese de los hijos de yo no sé qué. Ahora no quiere venir a cortar la grama. ¿Qué? Ay, Dios, pero ¿quién se ve? Que dé la vuelta el que sea. Que no va. ¿Y un barbecue? ¿Un barbecue corre bien? Ay, pero después hay que limpiar la parrilla y todas esas cosas. Ay, no hago nada. Yo llamo ahí a alguien que me traiga algo de comer. Ay, Dios, qué va. ¡Adiós, Luis! ¡Ajá! Mira lo que yo estaba esperando. Está todo bien. Ay, María, chicos. Qué bueno que estás por ahí. Altagracia está por ahí. No, Altagracia yo creo que fue a amigo a comprar algo ahí que hacía falta. Ah, sí. Pero ya que tú llegaste, mira, estaba ahí evaluando hacer un barbecue, pero como que no tenía ganas de ponerme a trabajar. Si te animas, yo tiramos ahí un par de canto de carne y ahí nos los comemos con una cervecita o algo. Cervecita tiene ahí la. ¿Tiene una Heineken? Sí, espera todo. Pues mete mano, me tengo que la llevar en la nevera. Fíjese, qué bueno que usted está aquí, ¿verdad? Porque yo quería hablar con usted, fíjese, precisamente. Ah, con usted mismo era que yo quería hablar. Ajá. ¿Verdad? Porque lo que pasa es lo siguiente, ¿verdad? Que yo, estaba pensando, ¿verdad? Ajá. Invitarlo para que fuéramos a jugar billar allá arriba a la lomita, allá en Bayamón. Usted sabe dónde queda eso. Ajá. Pero entonces pues, yo quería ver si usted quería ir hoy a jugar billar ahora. Pues ahora. Mira, yo que estaba buscando qué hacer, y eso es una tremenda idea. Ay, me gusta. Para luego es tarde. Sí, pero espérese, que hay otra cosa, otro problema está ahí. ¿Qué problemita? ¿Qué problema? ¿Tiene la jugar al billar? ¿Cuál es el problema de ir a jugar al billar? No, lo que pasa es lo siguiente, ¿verdad? Mire, Altagracia últimamente está media sozona, ¿verdad? Conmigo, y entonces pues yo había pensado, ¿verdad? Que podía invitarla a jugar al billar, porque eso es una idea que me la dio un amigo mío, ¿verdad? Ajá. Que él ¿qué? Hizo eso con la novia, ¿verdad? ¿Qué hizo eso con quién? ¿Con Altagracia? No, 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 con la novia de él, ¿verdad? Ajá. Entonces él la invitó. No me confunda, Tato, no me confunda. No. Lo que pasó fue que la novia de él estaba media sozona también, así. Entonces, él lo que hizo fue que para impresionarla, ¿verdad? Ajá. Para eso, pues entonces vino y le invitó a jugar billar y entonces pues ella, tú sabes, se impresionó con él y dijo, ay, yo mira lo que titán. Y acumuló puntos ahí. Ah, sí. ¿Ves? ¿Y usted va a acumular puntos también? Pues, claro, eso es lo que yo quiero. Bueno, pues está bien, no hay problema. Ella ya mismo debe estar por llegar. Sí, pero, que le espera. Una cosa, don Luis, pero esto es entre nosotros dos, ¿sabes? Que yo no quiero que ella sepa que yo estoy haciendo eso para acumular puntos. No, bueno, pero si olvídese, yo soy una tumba. ¿No? Soy una tumba. Ya usted verá que la va a conquistar enseguida. Mira, yo voy a la habitación. Ajá. Espera, la que ella debe estar por llegar ahí en dos o tres minutitos. Si acaso te cojo otra cervecita. Está bien, yo me siento aquí, la espero. Siente, don Luis. Cara.
gracia. Hola, Tasto. Adiós. ¡Alta gracia! Déjame guardar esto en la nevera, por favor. Ah, pues está bien, yo voy a decirle a don Luis que ya estamos listos. ¿Ya estamos listos para qué? Ah, lo que pasó fue que yo le dije a don Luis que nosotros íbamos a ir a jugar billar, tú sabes. ¿Al billar? Sí. ¿Nosotros? Sí. ¿Yo? Sí, pues claro. ¿Y qué billar? ¿Que tú no sabes lo que es billar? No, yo no, yo lo he oído mencionar, pero yo no sé lo que es. Ah, chacha, pues mira, billar es una mesa cuadra que tiene 6 bocas, 2 arriba, 2 en medio y 2 acá. Y tú le echas una peseta por aquí, guaga, y sacas una bola. Y viene y cogen, guay, y empiezas a jugar con ella con un taco, tú sabes, y can, can. ¿Qué? Ay, ¿entendís? O sea, yo cojo un taco. Ah, ok, tú rompiste, ahora me toca. Espérate. Ahí está, cayó. Ahí, me paro. Aquí está. Oh, tum, tum, tum. Ahí está, cayó, te gané. Yo no sabía que tú sabías jugar billar. Ah, chacha, eso es lo mío, tú sabes, eso es lo mío. Además, yo te quiero impresionar a ti, tú sabes, para que tú sepas que yo puedo hacer un montón de cosas bien hechas. Ah. Echa el taco para allá, por favor. Ah, perdón, déjame ponerlo aquí. Hola, ¿que cómo estoy? Estoy como me veo. Muy bien. A ti nadie te preguntó que cómo tú estás. Por eso mismo me adelanté y lo dije, porque ustedes son unos maleducados y no le preguntan a nadie cómo está. Pues mira, mi hija, acaba el día que viniste para que te me laigue. Bueno, yo vine porque yo estaba aburridísima en mi casa y pensé que don Luis me podría invitar a algún lugar. Ya que yo no soy un bochorno para él como otras. Ay, ahora sí, es verdad, desgracia, que tú quieras. Espérate, gracias, suéltala. Sí, espérate, espérate, suéltala. Déjame que te engañe. No, espérate. Por ahí fui. Mira este, está bien malo, oye. Ay, te estoy cogiendo un odio. A nivel de cañaveral. Y el cañaveral no es fácil. Ay, ay. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé. Ah, wey, maná. Cacique borincano, hola Bambi, Quibillo, ¡oh! Sales mejor con mazo. Mira quién está ahí, mira quién está ahí, la Angélica. Carlos, qué raro que esté aquí. Ella vino para ver si don Luis la invita a salir. ¡Qué estúpida es! Y mira, mi hija, te voy recomendando que te me vayas porque yo voy para el billar con Tasto. ¡Ay, para el billar! ¡Ay, para la lomita! ¡Ay, yo quiero ir al billar! ¡Ay, yo quiero! Ay, ya, bueno, jugar billar no es de mi clase. Yo juego cosas mucho más importantes, ay, como importante. Golf, golf, ajedrez, ajedrez, trivia. Y no me estés repitiendo lo que digo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vaya
locón, no, no, está locón. ¿Qué pasa? Está locón, vale. ¿Qué pasa? Chico, deja de estarle haciendo burla. Ah, no, aquí no, que es una tipa tan chula de mí. Pues ¿qué eso, pasa, pero te conoces como un pato porque después no, todavía espérate, se parece. No, espérate, locón, es que le estaba contando un chiste de un tipo, un amigo mío, un billar que se partió. Tú sabes, digo, te partiste, locón. Yo, tú sabes, viste. ¿Y cómo se ponía? ¿Cómo se ponía? Chacho, ya te va a ir, ¿qué pasa? Chacho. Mira, ajá, cuéntame, locón. Vamos para la lomita, a jugar un villancito. Ah, ¿no? Para allá, para Bayamón. Ah, ya. Se mete mucha madre, muchas cosas. Entonces yo lo sé, papá, que te pasa a ti. Gracias. Entonces, lo que ellos están allá... Ahora, tú no picas ay, conmigo. ¡Ay, billar! ¡Qué rico! ¿Cómo que billar? ¡Qué rico! ¿Qué es eso? Don Luis, a mí me encanta jugar billar. Yo desde pequeña siempre he jugado billar. Ay, yo qué embustera, qué habladora que todo tú eres. Todo el tiempo a mí me... ¡Ah! ¡Pero qué crees que me vas a venir aquí! Ahí era que estaba. Ah, eso, deja eso. Sapillo que esa bola estaba ahí. Ahí era donde estaba la bola. No, señor. Esta bola estaba aquí. No, no, espérate, loco. Esa bola estaba aquí, viste. Esa bola estaba aquí, yo la vi, viste. No. Esa bola estaba aquí. No, señores, denme acá. No, la esa, gente, no, espérate, no, la bola esa allá atrás. ¡Mira, este abuelo! ¡Caramba! Ese es uno de los chiquitos ustedes. Bartolo, ponga la bola donde está, donde usted la cogió. Demuestre los modales que usted tiene. Hay dulce en Navidad, hay dulce. Hay dulce en la vida, claro que sí. Lo voy a llevar a casa de Titi Gladys. Los zapillos. El Dito, está muerto por la pechuga. Mira. ¡Ay, María, qué ahora es que tú vas a ver lo que es jugar billar. Mi jefe la mete. Mira, para que tú veas. ¡Tasto, voy a ti! ¡Tasto, mi amor! ¡Belleza bestial! ¡Mi amor, ganaste otra vez! Yo lo que quería era impresionarte, ¿sabes? Porque tú sabes lo que pasa, que yo he notado que tú estás media sola conmigo últimamente, ¿tú sabes? Y yo te quería impresionar por eso, la belleza bestial. ¿Y tú querías impresionarme? Claro que sí. cuidado que te voy a lastimar. Miso. Yo quiero jugar billar con esta mami que está aquí. ¿Qué? Espera un momento, ¿qué es eso? Ahora mismo, me estoy poniendo. Por ahí viene, se está acercando. ¡Ahí está! ¡Me puse carne! Doble carne, extra crispy, con ti loncherita, apple pie de cherry y pizza doble queso. ¡Mira! Cante tripe pollo, te voy a hacer una cosa. Esta que está aquí es la novia mía, ¿oíste? Y tienes que tener cuidado con ella porque si no vas a tener... Mire, chiquito, un momentito. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que...? No es la primera vez que yo cocoteo por la que me gusta, ¿ok? ¡Espera! ¡Espera que! ¿Qué pasa, Tato? ¡Espera que pasa! Espérate, con permiso. Espera, ¿qué pasa? Mira, viene. ¿Qué? Viene. ¿Qué pasa? ¿Qué? Hecho para ¿Qué? ¡Tira! La verdad que me ha impresionado. De verdad, la belleza bestial. Yo lo hice para eso mismo, para impresionarte. Pues me impresionaste. Ha dejado ese tipo que no va a poder jugar y billar en buen tiempo. Ay,